Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, herramienta que le permitirá mantenerse actualizado en la información jurídica del sector. En la edición 723 encontrará el documento COMPES 3977-2019, a través del cual se garantiza la continuidad de los programas Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés, Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios durante el periodo 2019 y 2025. Igualmente, encontrará la circular externa número 028-2019 de la Superintendencia Financiera, cuyo objetivo es modificar la circular básica jurídica con el fin de promover mayor eficiencia en materia de trámites y prever una mayor racionalización regulatoria. Así las cosas, la resolución modifica los supuestos para solicitar la reestructuración de créditos de vivienda. En tercer lugar, encontrará la resolución 2225-2019 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual tiene como objetivo establecer un anexo técnico con la clasificación de actividades económicas con el fin de determinar el tamaño de las empresas del país. Igualmente, encontrará el decreto 2264-2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del cual se reglamentó los efectos tributarios del modelo leasing habitacional. Por otro lado, encontrará la resolución 1-2000-2019 del SENA, en la cual modifica la distribución, asignación, destinación de los recursos del FIC, estableciendo entre otros los siguientes gastos: atender el pago de apoyo para programas FIC que corresponda a los aprendices que reciben formación profesional titulada en los diversos oficios y ocupaciones relacionadas con la industria de la construcción para sufragar, entre otros, gastos de transporte, alimentación y materiales de formación. Apoyar la ejecución de los programas de formación profesional titulada en los diversos oficios y ocupaciones relacionadas con la industria de la construcción y financiar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos usados para impartir la formación profesional integral a los aprendices matriculados en programas relacionados con la industria de la construcción, entre otros. Por último, encontrará el avance de comunicado de la Corte Constitucional del 5 de diciembre de 2019, a través de la cual informa la declaración de inexequibilidad del Impuesto Nacional al Consumo de Bienes Inmuebles por vulnerar el principio de legalidad, de equidad y la capacidad económica de los contribuyentes. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página de web www.camacol.co.